Ante la comunidad de Jardín, del suroeste todo, de sus líderes culturales, de sus líderes administrativos y políticos, ante sus artistas de todas las artes y todas las edades, invocando las sombras tutelares de los grandes escritores y poetas de la región, Manuel Mejía Vallejo, Gonzalo Arango y Jaime Jaramillo Escobar, entre otros, queremos presentarnos hoy como la Corporación Antioquia Audiovisual y hacer el lanzamiento del primer Festival de Cine del suroeste en Jardín, en torno al 20 de julio del 2016. Bueno, Antioquia Audiovisual es una corporación que estamos creando, creamos hace 3 meses. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nosotros queremos seguir trabajando en la divulgación del cine, en la formación del cine y en hacer cultura a través del cine. Para nosotros, el cine es un formato, un arte donde cabe toda la vida, es decir, lo más simple a lo más complejo, de lo más abstracto a lo más concreto, de lo más puro a lo más impuro. A mí me encanta el cine porque cabe todo el mundo. Entonces, en ese sentido, Antioquia Audiovisual es un grupo de gente muy calidosa. Está gente como Orlando Mora, que para mí es el crítico más importante del país, está Osvaldo Osorio, hay una gente muy muy buena, y además en general estamos apoyados por toda la gente del cine colombiano, que también yo los admiro muchísimo. Y la idea es que hacer venir a este lugar privilegiado que al cual no le estamos haciendo ningún favor, sino todo lo contrario, Jardín, el suroeste, venir a este lugar como un lugar de encuentro, como una forma de habitar también las regiones. El cine es un lugar, es un arte de lugares, por lo tanto hemos aprendido a saber el espíritu de los lugares. Entonces Jardín tiene un espíritu maravilloso, queremos que invitar a todo el mundo para que venga a Jardín y año a año pues cambiar de tema, coger temas, aprovechar toda esa cantera inmensa del buen cine que ha hecho la humanidad en los últimos 120 años y hablar de nosotros, hablar de la vida y hacer de la vida un lugar de diálogos interesantes, inteligentes. Jardín será durante 5 noches y 4 días un lugar en donde a partir del cine se reflexionará sobre nuestra inmersión en una etapa de diálogo, reformas y cambios profundos que será, Dios lo quiera, el comienzo de un nuevo país, el que dejaremos a los jóvenes colombianos que estrenan ese medio corazón que se nos ha muerto de no utilizarlo, y en donde están los gestos de la comprensión, el entendimiento, la generosidad y la ternura. Entonces la idea es traer todas esas reflexiones que el cine ha hecho durante todo este siglo último, recogiendo las experiencias de reconciliación, de discordia y reconciliación, de conflicto y de ese momento en donde los pueblos maduran de alguna manera y apuestan por otra cosa distinta, que es lo que está pasando en este momento. Vamos a hacer una curaduría del cine del mundo, de donde todo ese cine, digámoslo, de las guerras que han ocurrido en los últimos años, especialmente África, por ejemplo, Centroamérica. Entonces la idea es que alrededor de esas películas, pues hacer que esas películas hagan su trabajo, que ellas mismas lo hacen, el trabajo de entender muchas cosas, digámoslo, instantáneamente, como hace el arte. Pero también vamos a traer pensadores, políticos, que nos eduquen un poco de lo que ha sido la historia del país, de aquello que hemos sido sin darnos cuenta, de lo que vamos a hacer sin entenderlo muy bien, porque vamos a hacer otra cosa distinta.
y que estamos agradecidos de poder tener esta herramienta del cine y la cultura para aportar nuestro grano de arena a ese nuevo país que tenemos que inventar e imaginar entre todos, un país nuevo cuya consigna debería ser sencilla: romper el aislamiento y volver a contactarnos y conocernos. Ese es el objetivo de este primer festival: invitar a todos los jóvenes del país que viajen y conozcan el suroeste antioqueño y Jardín. Eso será un trabajo lento de años, pero lo comenzaremos el año entrante, 2016, y descubriremos que todas las promesas del futuro se resumen en algo tan sencillo y tan complejo como convivir. Ese será el tema del primer festival: cómo aprender a disfrutar y no desperdiciar las invaluables mieles de convivir, de conversar, de encontrarnos a disfrutar de lo que somos y hemos sido, aprovechar todos los mundos negros y blancos por los que hemos pasado queriendo y sin querer. Muchas gracias.